Se tenía que tomar un proyecto y se cambió de casa. Una cuestión de fin, siempre es la. Hoy día estamos en un lugar bien bonito, un poco lejos, pero bien agradable. Como siempre, vamos a terminar a la 1:15 más o menos hoy día, pero la próxima sesión queríamos pedirles que vamos a retomar en marzo, ya porque vamos a tener febrero de vacaciones. Y lo que queríamos pedir era que si podíamos correr la media hora más, porque 9:30 es como muy encima, ¿cierto? Entonces, en vez de partir a las 10, porque estamos partiendo a las 10:10 son, empezar el desayuno de las 10 a las 10:30 y partir a las 10:30. ¿Ya? Por un tema de distancia y por varios elementos, pero esto a partir de marzo. ¿Ya? Para que ustedes sepan que vamos a partir la reunión, así la exposición, a las 10:30 en la próxima sesión. Así que el desayuno va a ser de las 10 a las 10:30. Ya no va a ser de las 9:30 a las 10. ¿Ya? Dicho eso, vamos a revisar el. ¿Tú vas a presentar el video? Bienvenida a la introducción. Vamos a hacer la revisión del plan de coordinación para la reducción del riesgo. Que habemos plan, tenemos plan, que lo hemos traído y lo que vamos a revisarlo. Ya paso a paso, punto a punto, y para eso les vamos a dar las explicaciones y les vamos a ir mostrando cómo lo vamos a hacer. Bueno, en el segundo bloque vamos a terminar esta revisión y después nos vamos a meter a la introducción al plan de inversiones y vamos a hablar algo de marco lógico y un par de cosas de qué se trata un plan de inversiones para la reducción del riesgo y el desarrollo sostenible a nivel provincial. Y por último, vamos a hacer el cierre y la programación de la sesión número 13, que está programada para el mes de marzo. Ya ahí les vamos a dar la fecha y todo. Dicho eso, dejo con ustedes un rato a Gas Falco, que nos va a hacer como anfitrión la presentación, nos va a contar de este lugar, y también tiene ahí un ratito para poder explicar. Buenos días. Para quienes no me conocen, mi nombre es Claudio Nieto. Soy de profesión ingeniero en prevención de riesgos y trabajo en el área de prevención de la empresa Gas Falco. En nombre de la empresa, principalmente de la gerencia, queremos dar las gracias por darnos la posibilidad de participar en esta mesa de trabajo, que ha sido muy importante desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la gestión de los riesgos de desastre, en donde hay participación de parte, ¿no es cierto?, tanto privada como pública y también de la ciudadanía. Así es que, en nombre de la empresa, indudablemente agradecemos la oportunidad de poder participar. ¿Ya? Les quiero hacer una pequeña presentación, ¿ya?, para conocimiento, digamos, general respecto de lo que es Gas Falco. Bien, comentarles que en la actualidad somos 170 colaboradores que formamos parte de la empresa. Principalmente nuestras instalaciones están en Viña del Mar, en la Casa Matriz, ubicada en el Camino Internacional.
Actualmente tenemos distribución de nuestro producto, que es el gas natural, en las regiones de Coquimbo, la región de Valparaíso, la región de O'Higgins y la región del Maule. ¿Cómo está llegando este gas natural a las ciudades, llámese a las regiones de Coquimbo, La Serena, Talca, a través del sistema, ¿no es cierto?, de gas natural que se transporta en estado líquido, en camiones, y hasta una planta de regasificación, en donde este gas, ¿no es cierto?, que viene en forma líquida, vuelve, ¿no es cierto?, a ser regasificado para ser distribuido a través de las redes que tenemos en estos momentos en las zonas. Dentro de ello, bueno, contarles que tenemos más de 100.000 clientes en el ámbito residencial y comercial, clientes industriales también, con aproximadamente 1.700 kilómetros de red de gas natural distribuida en la región. Ahí, no sé si alcanzan a apreciar ahí la zona de Quillota, que está también marcadita. También contarles que Gasvalvo, en cierto aspecto, pasa a ser parte del patrimonio de la región de Valparaíso, ¿ya? Dado que en la actualidad Gasvalvo vamos para los 166 años ya de existencia, por tanto está considerada dentro, ¿no es cierto?, de lo que es el patrimonio también de Valparaíso. Bueno, hay un pequeño extracto de Mercurio de Valparaíso del 28 de enero de 1853, que hace alusión, ¿no es cierto?, a el sistema que se trabajaba en esos momentos respecto de la distribución de gas para el alumbrado público, ¿ya? Y ese fue, digamos, el inicio de Gasvalvo. Bueno, la modernidad, ¿no es cierto? En la actualidad, ¿cuál es la nueva era del gas? Bueno, contarles una pequeña reseña que en el año 1996 se desarrolla el proyecto de gas natural, ¿ya? Que llega desde Australia, quienes fueron los primeros inversionistas en desarrollar este proyecto en la región de Valparaíso. En el año 98 se inicia la distribución de gas natural, ¿ya?, en la quinta región, principalmente en la zona de Valparaíso. El año 2000 se da por terminada la conversión final de clientes de gas de ciudad a gas natural. Para el año 2008, Gasvalvo compra la empresa Energas, que hasta el año 2007 existía dos empresas de distribución de gas natural, por una parte Gasvalvo y por otra parte Energas, perteneciente al grupo Chisquinta, pero así como en el año 2008, Gasvalvo adquiere Energas. En el 2009 se inicia la distribución de gas natural a través del proyecto Genere Quintero, ¿ya? Y esto a raíz de la crisis económica, o sea, perdón, la crisis, ¿no es cierto?, con Argentina, ¿ya?, que se comenzó a gestar por ahí por el año 2006 y 2007 finalmente, en donde Argentina decidió cerrar la llave, ¿no es cierto?, y no entregar más gas. Por ende, se genera este proyecto de Genere Quintero y se retoma nuevamente la distribución de gas natural de manera continua. El 2015, hace 3-4 años atrás, Gasvalvo inicia el suministro de gas natural en las ciudades de La Serena, Coquimbo, Los Andes y Talca, que es parte del gráfico, ¿no es cierto?, que les mostré anteriormente respecto de dónde estamos en la actualidad. Bueno, ¿qué hacemos? Indudablemente distribuimos energía natural, que es el gas natural que me voy a explicar. Este gas natural está compuesto por 90% metano. Es un gas natural seguro, es cómodo. ¿Por qué? Porque mantiene un suministro continuo y además es amigable con el medio ambiente. Por otra parte, este gas natural participa del mercado de la energía, ¿no es cierto?, dando un uso industrial, comercial, residencial, ¿ya?, y también, ¿no es cierto?, para sistemas de calefacción. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, disponemos de un call center con personal propio, ¿ya?, que se encuentra en las dependencias nuestras. Tenemos 4 sucursales de atención: Viña, Talca, Serena, Coquimbo y también en la ciudad de Los Andes. Y por lo demás, nuestro centro de control, que es trabajo continuo 24/7, ¿ya?, en donde ingresan, ¿cierto?, todas las llamadas respecto de atenciones de clientes, llamados de emergencia, por fuga, etc.
Y también, indudablemente, contamos con redes sociales, tanto como Facebook, Twitter, ¿ya? En la actualidad. Además, también contamos con servicio técnico, un personal altamente calificado, autorizado por la SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es la entidad reguladora, ¿no es cierto?, respecto de las instalaciones de gas. Y por otra parte, también tenemos el programa de Integridad de Red, que en más de alguna ocasión lo hemos conversado por ahí con algunas personas, y está relacionado con el Decreto Supremo 280, que tiene relación con proteger las redes de gas natural, ya que están distribuidas en las ciudades. Y eso con la finalidad de mantener la seguridad de las redes y probablemente también poder hacer una difusión a través de todos los estamentos que están señalados ahí, como las municipalidades, bomberos, carabineros, CONEMI, SEC, ya, las empresas de servicio, constructoras, inmobiliarias, ya, respecto de la difusión de nuestras redes de gas natural. Dentro de ello también considera la participación, la coordinación con organismos públicos y privados, como los anteriormente mencionado. Ahí hay un asunto de este ejemplo. Vamos a las constructoras, ¿no es cierto? Hacemos la difusión con la finalidad de que estas redes, ¿no es cierto?, puedan ser protegidas para que no sean intervenidas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de que puedan producir alguna emergencia en la vía pública. Bueno, y este sistema de integridad de red también trabaja, ¿no es cierto?, constantemente a través de estos organismos, entregando la folletería, haciendo la difusión, ¿ya? En más de alguna ocasión ha participado con las entidades municipales de acá de la zona también, con organismos como bomberos, carabineros, ¿ya? Y con la finalidad, ¿no es cierto?, de hacer la difusión respecto de nuestras redes de gas natural. Bueno, y indudablemente contamos con una supervisión en terreno para la vigilancia, principalmente de todas aquellas situaciones, intervenciones que se puedan generar en la red de la vía pública, ya, con la finalidad de poder proteger esas redes. Bueno, y ahí hay una foto, indudablemente, de capital humano, ya, también hemos participado, ¿no es cierto?, Let's Make to Work, ¿ya?, en el año 2016. Hemos tenido varios reconocimientos también por otras entidades respecto de la gestión que hacemos en difundir nuestra labor y principalmente, ¿no es cierto?, la prioridad es indudablemente proteger las redes de gas natural. Es así como también trabajamos bajo los sistemas internacionales de ISO, ¿ya? Tenemos nuestro sistema de gestión que está certificado ISO 9001, sistema de gestión de calidad, en ISO 14001, sistema de gestión ambiental, y también en OSAS 18001, que es seguridad y salud del trabajo. Eso es. No sé si alguien tiene alguna consulta. Usted señaló que el gas era 90% metano y el otro 10%, ¿qué compuesto es? Hay distintos componentes, porque hay que entender que el gas propiamente tal como la palabra lo dice, es gas natural, ¿ya? Y llega con sus propiedades naturales al sistema de distribución. El mayor componente del gas natural indudablemente es el metano. Tiene otro componente como butano, ¿no es cierto?, pero en menores cantidades, que finalmente lo que más importa es que al ser el metano el gran porcentaje de composición del gas natural, eso hace que la característica principal del gas natural es que es más liviano que el aire. Por tanto, en una situación de fuga, rápidamente el gas se va a disipar en el ambiente, siempre y cuando existan las condiciones de ventilación adecuadas para que ocurra ahí. Entonces, ¿el otro 10% es butano? Hay distintos componentes, pero principalmente el 90% es metano. Por eso se le conoce como CH4 en su composición como tal. ¿Y el 10%? ¿Algo más? Perdón, el 10%, no queda claro, ¿butano y qué otras cosas más podemos encontrar en ese 10%? Lo que pasa es que hay otro tipo de gases y son porcentajes mínimos, como anhídrido carbónico, está el tema de butano, pero en menores proporciones, ¿vale? Entonces,
finalmente, o sea, ¿esos dos compuestos se podrían encontrar en este es, hay varios compuestos. ¿Más o menos? Entre 7 aproximadamente. De ese 10%. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Ya. Vamos a continuar. Voy a abrir mi presentación. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Ya, vamos a hacer un ejercicio de trabajo. Ya. Y para ese efecto, ¿se acuerdan todo el proceso que hemos estado? Me falta una presentación. ¿Qué no es la tarea? La introducción de Diego Silva. Pero está en el paper. Ahí está. Mira. Que no sé por qué no aparece la prensa. No aparece nada. Uno. Pero está. La vuelta, por favor. ¿Me van? Ya. ¿Dónde lo veo? Y darán confianza ahí. Darán confianza. Pero mira, no. ¿Por qué no está? Pero nosotros la tenemos en la hoja. Sí, sí. Quizás la programación que se le hizo al paper te salta la dos. Ya, pero ya quiero que veamos eso porque es bien importante. Ya. Ya, pero veámosla ahí, así por favor. Ya, el tipo de examen va a quedar en cuenta. Ya. Bueno, hay varias cosas que tenemos que tratar hoy día porque, como nos vamos de vacaciones, es súper importante que ustedes lo tengan bien claro. Lo primero es que la licitación ya tiene un adjudicatario. ¿Ya? La licitación del estudio para la reducción de, para hacer el análisis de riesgo de desastre en el territorio. Ya tiene un adjudicatario. No les puedo contar quién es el adjudicatario todavía, porque a uno se le informa a él, pero el comité directivo del proyecto ya lo sabe. ¿Ya? Por lo tanto, hay dos cosas bien importantes que ustedes sepan. Nosotros constituimos los comités de seguimiento, ¿se acuerdan? Público, privado, desde la sociedad civil. En marzo, o en febrero, yo creo que a finales de febrero o a principios de marzo, los vamos a convocar ya para poder juntarnos con la empresa adjudicataria. La idea es que tengamos nosotros una primera reunión con los representantes de los comités de seguimiento de la licitación y del estudio del sector privado, de la sociedad civil y del público para poder darle las primeras directrices a esta empresa. Ya nosotros tenemos los términos de referencia que establecen las cosas que tiene que hacer la empresa, pero la idea era de tener estos comités de seguimiento, era que pudiésemos hacer un feedback permanente entre la mesa y la empresa que está haciendo el estudio de riesgo de desastre del territorio. ¿Ya? Eso es súper importante. Así que les voy a pedir que tengan alta atención cuando les convoquemos a esa reunión. ¿Ya? Lo más probable es que sea acá en Quillota o nos vamos a citar allá a la CEPAL, donde estamos nosotros en Naciones Unidas. ¿Ya? La firma del contrato va a ser el día 15 de enero. O sea, la empresa se le va a informar. Y el 15 de enero firmamos contrato. A partir del día 15 de enero de la firma del contrato, ellos empiezan a trabajar para nosotros, para la mesa territorial. Entonces, es súper importante de que podamos tener una reunión, ojalá en febrero o marzo con ellos, porque no sabemos si hay un tema medio un poco burocrático de que firman el contrato y no sé cuánto se demoran en el fondo en instalar sus operaciones de trabajo. ¿Ya? Eso puede ser 15 días, 20 días. Así que les pido harta atención a eso. Y, como dije, la reunión del comité de seguimiento en conjunto con la empresa adjudicataria. Eso es súper importante, así que les pido ahí tengan harta coordinación entre las empresas privadas, entre los actores de la sociedad civil y el sector público para que envíen a sus emisarios a esta reunión. Ustedes habían definido sus propios protocolos de trabajo. ¿Ya?